Mi nombre es María Vanina Kalicki, soy profesora de Educación Física, estudié la licenciatura en la Universidad de San Martín, estoy especializada en alto rendimiento, salud y discapacidad. Me dedico principalmente al área de rehabilitación, de preparación física y la salud. La actividad deportiva desde muy chica, desde los 9 años practico todo lo que se me ha cruzado por el camino y que me despertó curiosidad. Luego de la secundaria arranqué a estudiar licenciatura en química en la universidad de acá y como practicaba en paralelo muchas disciplinas me fui dando cuenta de que ese era mi interés principal y me pasé a educación física y bueno, van 23 años ya que ejerzo mi profesión. He practicado muchas disciplinas, algunas en relación a las personas a las que tenía que preparar porque me gusta conocer bien el trabajo para el que hay que armar a un competidor. Artes marciales, he practicado 3 estilos diferentes, he hecho handball, softball, volei, básquet. En básquet he competido durante 10 años, ese fue el primer deporte estructurado en el que llegué a competencia de alto nivel. Gimnasia deportiva, que ahora sería básicamente lo que más se conoce como la rama de artística, es lo más popular. Después me he dedicado a correr, luego de una lesión muy importante. Como parte de recuperar la aptitud física, fue como despertar un placer y a la vez me fui dando cuenta de que siendo una persona común, también podía estar no solamente detrás del deporte, sino como protagonista principal y aparecer en las fotos y esas cosas que a veces también gustan. Y estos últimos 5 años incursioné en el fitness de manera muy casual y me encantó. Me gusta todo lo que tiene que ver con los objetivos que persigue, con la armonía, con la simetría, con el hecho de tallar el cuerpo masculino o femenino, la búsqueda de una armonía y también de una salud, de hábitos, de voluntad, todos los valores que construye, las capacidades y dar la posibilidad de cambio y de desarrollar una historia personal dentro de esto. Que va mucho más allá de los estigmas, de las cosas que comúnmente se cree, sobre todo en relación a las mujeres. Por un lado es una disciplina a la que se la cataloga como llena de personas que son muy ególatras, que buscan simplemente la aceptación a través de desarrollar una imagen. Y en relación a las mujeres, porque se las cataloga de masculinas, se las critica principalmente por esto, por el hecho de centrarse en el desarrollo de un cierto nivel de fuerza que es necesario para después poder sostener los cambios necesarios específicos de la búsqueda de proporción y simetría, y como mitos urbanos, ¿no? Que se desarrollan siempre. La mujer siempre estuvo un poco atrás en el área del deporte, en el ámbito de muchas disciplinas que básicamente surgieron como disciplinas masculinas. Y hoy por hoy estamos mostrando que la igualdad se refiere a igualdad de oportunidades y que cada uno tiene su lugar bien delineado y que se debe ser respetuoso. Cada día más nos estamos uniendo y animando y logrando cosas en paralelo. El deporte no es solamente el objetivo deportivo por el que se mide, se evalúa y se premia. El premio pasa por otros lados. Muchísimas cosas tienen que ver con la sexualidad. Casi todos tienen que ver con la masculinidad o con un desarrollo de la fuerza que va hacia el fetichismo. Corriendo me pasó que
yo iba delante de un grupo de mujeres y a lo largo de algunos metros los comentarios que se escuchaban eran mira, parece un hombre. El parece un hombre se escucha bastante. Y yo creo que igualmente en relación a mis dimensiones y mis características físicas, tampoco da para eso. También las juezas más críticas, más duras, son las mismas mujeres entre sí. Por ahí eso habría que pensarlo un poquito más. Y es una manera de demostrar mi trabajo profesional con el ejemplo. Yo me planteo determinados objetivos y modifico el cuerpo hacia lo que necesito, con entrenamiento, con descanso, con alimentación. Y esto mismo es lo que le propongo a la gente. Yo no soy de otro planeta, no empecé hace 50.000 años con esto y creo que todos podemos acceder. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto a transitar el camino. Ya he participado en 10 torneos, competí en diferentes federaciones y creo que los títulos más altos que alcancé fueron títulos en campeonatos argentinos y provinciales, y en varios de ellos he traído también premios por posar, por mejor posadora, a la coreografía, que se empezó a premiar hace poco, y ahora mi objetivo más cercano es la semana que viene poder participar en el clasificatorio para el Mundial que se desarrolla en Bélgica, y este torneo es en Mar del Plata, lo organiza Teresa Lorca, días 15 y 16 de septiembre, y espero tener un buen desempeño. No tengo límite de edad, yo creo que nadie puede ponerse un límite en ningún sentido, nunca. Dependerá de mis ganas. El término sería cinesiterapia. La cinesiterapia sería el área de la recuperación de distintas patologías y lesiones que se realiza a través del movimiento. Es un área específica de los profesores de educación física o, mejor dicho, de los que estamos especializados, principalmente licenciados o que hayan recurrido a distintos tipos de formación que sostienen este tipo de área de trabajo. Todo tipo de población, infantil, adolescentes, masculino, femenino, deportistas en general, deportistas de alto rendimiento, personas que simplemente tienen curiosidad y que por ahí nunca encontraron una manera de manejar el pilar de la salud que tiene que ver con el movimiento, y es una forma de descubrirse y de generar hábitos. Que intenten, porque básicamente es un proceso de descubrimiento y las cosas que uno va descubriendo van mucho más allá de lo que uno encuentra en el espejo, mucho más allá de lo que uno encuentra cada vez que se pone una ropa y quiere entrar en un talle, va mucho más allá del número de una balanza, tiene que ver con cosas internas, y cuando uno está bien, cuando uno puede alinear lo que piensa, lo que siente con lo que hace, eso también se traduce en belleza. Y el cuerpo es algo muy importante, ese es otro de mis objetivos personales, el poder revalorizar lo que tiene que ver con el cuerpo. Se habló en una época de la razón, se habló del espíritu, pero si nosotros no tenemos nuestro vehículo en condiciones, que sería nuestro cuerpo, no podemos ni llegar con nuestras emociones a lo que nos llama la atención, no podemos actuar en relación a las decisiones que nos lleve nuestro razonamiento, y si no valoramos esto que nos permite sentir y nos permite expresar, ¿con qué nos quedamos? Bueno, en Facebook creo que aparezco como María Kaliki, y si no, como María Vanina Kaliki. Mi gimnasio queda en Villa Floresta, en Bahía Blanca, en la falda al 2477. Y bueno, son bienvenidos todos.